Cuenta la leyenda que en Supía Caldas, en la época de la Guerra de Independencia, un soldado, escondiéndose de las tropas españolas, también lo hacía porque llevaba consigo una carga de monedas de oro en 7 mulas, las cuales ocultó entre lo que hoy es conocido como el Cerro Martínez. El soldado escondió su objetivo y al salir fue asesinado, quedando el oro guardado en este lugar. Supía está en el occidente de Caldas. Fue fundado por Luis de Amoroto, Ruy Vanegas y Ruiz de Amoroto. Tiene más o menos 500 años de historia. Está enclavado en la cordillera occidental. Tiene más o menos una altura entre 1.100 y 1.200 metros. Posee todos los climas térmicos, desde el más cálido hasta el más frío, empezando por la orilla del río Vizcauca, hasta terminar en Hojas Anchas. En todo el recorrido que hemos realizado en el programa de andanzas con el Mono Cabuya, hemos encontrado con muchas historias que a veces reflejan como pues, los temores, los miedos de tantas personas que a la final se convierten en mitos. Caso en Hojas Anchas con el tema de el espanto de Hojas Anchas, que como bien lo sabemos, fue para utilizar como esta parte, la del miedo, para que la gente se asustara y no saliera cuando iban a transportar licor y tabaco de un lado, de un departamento para el otro. Entonces, actualmente lo de los mitos y de las leyendas, creo yo que se está desapareciendo un poco. Hay una vereda muy reconocida aquí en el municipio que se llama Hojas Anchas, que queda en los límites entre Antioquia y Caldas, en la mitad de Caramanta y Supía. En esta vereda había un alambique que se llamaba Zacatín. En ese alambique destilaban el licor aguardiente y para poderlo sacar de ahí sin que la gente se diera cuenta y sin que sospechara, entonces le amarraban a una bestia, a un caballo, le amarraban de una pata, le amarraban unas cadenas y unos tarros. Entonces hacían correr el caballo y le decían a la gente, ahí viene el espanto de Hojas Anchas, ahí viene el espanto de Hojas Anchas. Entonces todo el mundo se encerraba en sus casas, se tapaba con las cobijas y el caballo pasaba corriendo, pero como tenía una pata amarrada con cadenas, no era el galope normal de un caballo, sino que sonaba diferente. Y arrastrando unas cadenas y arrastrando unos tarros, sonaba muy duro y muy feo y la gente se escondía. Aprovechaban ese sonido del caballo para sacar todo el licor de contrabando y pasarlo sin que la gente se diera cuenta. Licor, mercancía y todo lo de contrabando. Supía es un municipio ubicado en el noroccidente del departamento de Caldas y la explotación del oro está ligada a la historia de este territorio. Por eso el Cerro Martínez tiene su historia de tesoros escondidos, el cual va acompañado de un pasado indígena con las mismas referencias. Anteriormente, la carretera que conducía de Medellín hacia Río Sucio pasaba por el municipio de Caramanta, en la parte norte de nuestro municipio. Los camioneros le temían a un paso que hay de Caramanta hacia acá que se llama Hojas Anchas. Existía en ese entonces la leyenda de que
existía el espanto de hojas anchas. Y los camioneros le temían, pero es una historia que contaban, mas no sé pues si es cierta o qué. Dicen los habitantes de Supía que al ingresar a la cueva no es posible salir, ya que mientras más se baja no hay piso y las personas se pierden y jamás regresan. Este templo parroquial se llama de San Lorenzo. Fue construido a partir de 1884 con aportes de un rico minero que llamaba don Bartolomé Chávez. Él financió dos de los lados del templo y la comunidad financió el resto. Antes existía otro templo hecho en tapia y en pisos de madera, pero la gente viene aquí a conocer el espacio geográfico en el que está porque se cree que fue levantado sobre cuatro piedras de oro grandes. Supía ha sido un municipio supremamente rico en oro desde la época de la colonia. Hay muchas historias, hay muchos mitos sobre el Cerro Martínez, o Cerro Martínez, Cueva de Soldado, o denominado el último nombre del Descanso de la Ibana. Es, dicen los mayores, de que cuando no había carretera, eso era una montaña. Y la gente, pues, para salir al pueblo tenían que pasar por ahí. Y que una vez un soldado pasó con tres mulas cargadas de oro. Y llegando a un punto que se llamaba Tamboral, hay una laguna y que una de las mulas se les fue allá y se le ahogó. Y él siguió con las otras dos mulas y llegó hasta una parte del cerro. Sí, la historia de la Cueva del Soldado es el transporte de unos zurrones o maletines llenos de oro que traían unos soldados españoles. Por esta cordillera arriba podemos subir a Marmato y a la Pava, que era el sitio donde estaba la mina de plata. Un piquete de soldados de la libertad de la patria vieron a los españoles que traían en sus caballos unos zurrones con oro y los persiguieron. Ellos en su afán por defenderse, defender las vidas y defender el oro, lo escondieron en una de las tantas cuevas que hay en este Cerro de Martínez. Y salieron, los soldados los persiguieron y los mataron sin que supieran realmente en cuál de los tantos sitios internos que tiene este cerro quedó el tesoro. Ese tesoro lo han buscado centenares o millares de personas.
lo han buscado personas de Caldas, de Antioquia, gente que viene de otra parte a mirar. Han hecho trabajos de inspección interna para mirar si es posible hacer conexiones de energía eléctrica para buscar con mayor seguridad. Es muy difícil, pero todo se cierne o se realiza en torno a la abundancia del oro, a un tesoro que existe escondido. Era un soldado en la época colonial, póngale hace más, un promedio de entre 300 y 500 años, mucho tiempo, que supuestamente 11, me dijo que 11 mulas cargadas de oro iba el soldado, y el soldado lo que hizo fue perderse entre la cueva con las mulas y el oro, y que las mulas y el oro se encuentran, las mulas se encuentran pues ya muertas y el oro se encuentra ya entre esa cueva, pero no se sabe en qué punto específicamente, es lo que cuenta. Pero me imagino pues que sí, me imagino que en tanto tiempo ya, si fue cierto, ya han sacado el oro. En el Cerro Martínez, a altas horas de la noche, se escucha el tintineo de las monedas y los Viernes Santos, este lugar se ilumina con fuegos azules y además se oye un trotar de caballos que se pierde hasta el Cauca. La leyenda es que ese cerro en las noches de la Semana Santa alumbra y la gente viene a mirar la posibilidad de entrar y buscar y sacar el tesoro. Investigadores de Antioquia y de Caldas han venido acá a mirar, sobre todo para describir la leyenda que hay ahí. Y otro, esa es la primera parte de la leyenda. La segunda parte de la leyenda es que al otro lado del río Cauca, en la parte sur del cerro, pasa el río Cauca. Y al otro lado está el municipio de Pácora, Aguada, Salamina. De allá dicen que los caciques indígenas pasaban por túneles debajo del río Cauca a guardar en la Cueva del Soldado, lo que hoy llamamos Cueva del Soldado, que se llama Cerro de Martínez, a guardar las alforjas llenas de oro. Entonces hay mucha imaginación en torno a la Cueva del Soldado, que se conoce así como una de las leyendas importantes que tiene el municipio de Supía. Los españoles que llegaron hasta estas tierras en la época de la conquista lo hicieron atraídos por el metal que había en las entrañas de la montaña. Por eso se relata que este cerro guarda un gran tesoro que hace que alumbre este lugar.
Y la cueva, muchas personas que han ido hasta allá a observar, dicen que la cueva tiene unos metros donde pueden entrar y que ya luego el orificio se va estrechando, que ya no puede pasar nadie es para allá. También han hecho estudios y dicen que ese hueco o ese túnel llega al Cauca, al río Cauca. Esos son pues muchos estudios que han hecho la gente y todo eso, pero pues esa es la leyenda que dicen los abuelos. También hace por ahí como unos 5 o 6 años, los indígenas, unos jaibanás y médicos tradicionales hicieron unos estudios y cogieron esa parte histórica desde la laguna de Tamboral y terminaron en el Cerro Martínez y denominaron que ese cerro no se debía de llamar ni Cueva del Soldado ni el Cerro Martínez, sino que era el históricamente indígena, sería el Descanso de la Ibana. ¿Qué quiere decir? Aves de alto vuelo, que allá aposentan aves que vuelan muy alto. Entonces lo llaman el Cerro de la Ibana. En Supía se creó un mito alrededor de unas mulas que transportaban supuestamente oro. Se dice que pues, el territorio entre Marmato y Supía para trasladar pues, toda esta cantidad de oro utilizaron unas mulas y fue llevada o conducida por unos soldados. Al verse acorralados, quizás por delincuentes de la época, ellos pues, escondieron las mulas en una cueva, la que se habla que se presume sea el Cerro de Martínez. Cuando fueron encontrados los soldados después de una búsqueda, ellos no quisieron decir dónde se encontraban las mulas con las cargas de oro. Entonces fueron fusilados. Lo que se dice es que las mulas quedaron encerradas en esta cueva y allí permanecieron hasta que murieron, porque estos animales no tuvieron ni forma de salir, seguro quedaron amarrados en alguna parte. Y el tesoro pues quedó allí con el mito, con la leyenda que alrededor se tejió. Muchachos, algo brilla, ¿qué era? ¿El tesoro? ¡Sí! ¡Es el tesoro, muchachos! ¡Lo encontramos! ¡Somos ricos! ¡Gracias, Dios mío! ¡Por fin somos ricos! Primero la salida. Lo ansioso. Nunca pensé que lo encontráramos. Está bien, salgamos. Si eso no es diferente, es aire de campo. ¿Puedo sentirlo, muchachos? Sí, es que ahí está la salida. ¡Por fin dimos con ella, muchachos, la salida! Hablar con certeza de que esta... existió esta leyenda o de que por allí verdaderamente pasó un cargamento de oro, pues uno no puede decir nada, pero uno decir dónde está enterrado. Fue tanto esto de que en el año de 1987 nosotros con un grupo de jóvenes de la institución educativa Supía decidimos grabar un dramatizado. Despacio. Iván, vamos por el tesoro. Pásenme sus tulas. Vamos. ¿Qué hay usted ahí con...? Mirá esto, hermano, puro oro. Lo soñado por mí. Nunca pensé que lo encontráramos. Vamos. Listo, vamos aquí, está por la... Ya lo he encontrado. Aparte de que se aprende mucho más, aparte de que
estamos. Allí estuvimos durante 8 días rodando este largometraje, más o menos de 1 hora y 35 minutos. Son historias que uno cree que puedan ser ciertas porque hay mucha gente que dice que ha visto las escalinatas, pero que el camino se pierde. Y dentro de ellas había un bastón pues más grande que este, en donde un indígena se lo dejó a posta a uno de los muchachos que quedaba en la parte donde estaban ubicadas las carpas, se lo dejaba para que, o se lo dejó, porque ahí dentro del bastón había una clave para que ellos pudieran salir fácilmente si algún peligro había dentro de la cueva. Y efectivamente la historia se contó que ellos se les vino encima la cantidad de piedra, ellos quedaron encerrados y uno de los jóvenes que tenía o que se había llevado como amuleto el bastón encontró una guía de cómo salir. Vean, los mitos y leyendas, en parte creo que, en parte digo que son falsos, ¿cierto? O sea, son historias que se crearon, pero en parte son buenos porque esos mitos y leyendas que se generaron acá en Colombia o acá en el departamento de Caldas, en el Eje Cafetero, son semejantes a los cuentos de los hermanos Grimm en Alemania, que fueron cuentos que formaron creatividad en esa raza. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros todos esos cuentos también nos genera esa creatividad y nos ilustra cómo eran los antepasados de nosotros. Historias de tesoros ocultos por muchos años es lo que su pía nos cuenta en el Cerro Martínez, una leyenda más que se conoce en el Eje Cafetero. Seguimos buscando el mito.